Hello. Hello. Hello, can you hear me? Hello. Hi, teacher. Hi, how are you today? Very, very fine. Hi. Okay, I'm happy to hear you again. Thank you for being punctual. You are very punctual. You are on time. Did you practice or did you check the exercises on the platform? No, more or less. Algunos. Algunos, sí, por ahí vi que algunos estaban adelantando mucho. Okay, so vamos a ir como por pasos, ¿verdad? Tratando de, ¿qué es lo que recuerden de lo que vimos ayer, por ejemplo? Lo del presente simple. El presente simple, ajá. ¿Qué más recuerdan que vimos del presente simple? Las reglas. Las reglas de... De los verbos. Ajá. ¿Qué más recuerdan? Que las reglas se aplican en las terceras personas. En la tercera persona... oración afirmativa. Uh-huh. Oración afirmativa. Ok. Hasta ahí estamos bien. Solo que vi que algunos estaban llegando ya hasta, estaban llegando a donde están las preguntas. Ya, eso ya está casi para terminar la unidad. pero igual, ahí les acabo de mandar unos enlaces. Estos enlaces, como les explicaba ayer, vamos a estarlos utilizando para hacer un poco más de práctica. Este es un tema que necesita mucha práctica, ¿verdad? Por ejemplo, lo de las reglas. Ayer vimos estas reglas para aplicar SES al final, ¿verdad? Y el primer enlace que van a ver en su WhatsApp es de este, ¿ok? Pueden ver ahí la pantalla, ¿verdad? Hello. Sí. Yes. Sí. Okay. Yes. Este es el primer enlace que ven en su en la lista. Les mandé cuatro enlaces. Yes, teacher. Uh-huh. Esos cuatro enlaces son para para que ustedes practiquen más. Este es el más fácil, es el primero. Por ejemplo, aquí dice I. ¿Cuál de las dos opciones utilizaríamos? ¿Live or lives? Live. ¿Sin S? Yes. ¿Sin S? ¿Por qué? Porque es... Primera persona. Primera persona. Y lo de la SS y todo eso solo va en tercera persona singular. Ok, you. ¿Cuál sería la opción correcta aquí? Live. Live. Ok, live. He. Lives. 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 Ajá. She. Lives. Lives. It. Lives. Lives. Ajá. With S. Let's continue. We. Live. 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 You. Live. Live. And they. Live. 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 Ok. Vamos a chequear aquí donde dice check. Ustedes revisan. Y ahí nos dice 100% correct. So, that's excellent. Then you can continue with the number two. It's the same topic in the next. El segundo link es este. Okay, my mother, vamos a
dice my mother works. Be bright. It's I want. Okay, good. She never plays. Porque es tercera persona singular. They walk sin S. La S es solo para tercera persona singular. He drives. Drives. With S. Ajá, porque me refiero a él. Okay. Monkeys. Makes. Ahí oigo como opinión dividida. Because monkeys is in plural. Are in plural. In plural, ajá. Como es plural, se convierte en ellos. They. Ajá, en plural. Monkeys. No está singular. Por eso, sin S. Okay, this girl speaks, porque me refiero a una chica, tercera persona, y está en singular. Porque si dijera, these girls, ahí sí, ya no le pongo la S, porque está en plural. Pero en este caso, cuando es tercera persona singular, oración afirmativa, presente simple, ahí sí va la S. My father. Place for the ticket. Ahí le damos check answers. Answer present correct. Esto nos sirve para practicar y para ir reforzando cuando ese, cuando no y así. Ahora, el tercer enlace lo van a hacer ustedes. Ya hicimos dos en grupo. Ahora van a hacer este ustedes solos. En su dispositivo van a hacer clic en el tercer enlace. Y van a tener 5 minutos para completar acá, aplicando lo que hemos visto. Es el tercer enlace. Solo háganle clic al tercer enlace y lo va a llevar ahí. Hola, buenas noches. Hola, ¿sí? Disculpe, fíjese que no me había podido unir a la clase. Estoy escuchando de que hay que unirse al tercer enlace. ¿Sería en la aplicación? En el WhatsApp, en el grupo de WhatsApp. Les mandé 3 enlaces. Ajá, 4 enlaces creo son. Entonces sería en el tercero, ¿verdad? En el tercero, este ejercicio que estamos haciendo ahorita. Lo van a hacer en su teléfono, solo toque el tercer enlace y ahí la va a llevar a este ejercicio. Ok, muchas gracias. Ok. Buenas noches, ¿me escuchan? Yes.
Okay, I see that some of you have finished. Ya vi que alguien terminó con un 80. That's okay. Excellent. Okay, time, ¿cómo les fue? Por ahí vi que alguien 80% es un 8, está muy bien. ¿Y los demás? No finished yet. Finish. Finish. ¿Qué tal les fue? Bien, 90. Wow, that's great. Excellent. Fantastic. And the rest of you? Nineteen percent. Ah, excellent. Excellent. That's perfect. 9.5, 95, 95. That's great. All right. The last link, el último. Is this one? Okay, en el último link es bastante extenso. Este lo van a hacer luego, lo pueden hacer en su casa. Este es el cuarto link. Como es bien extenso, ahí es para que practiquen puro presente simple, affirmative sentences, son 42 ejercicios. Al final, cuando usted termine, tiene que hacerle clic donde dice done. Finish. Done is finished. Ese lo van a hacer quizás mañana en el transcurso del día, porque es de estar, son muchas, pero esto es para ustedes practicar más. Uh-huh. Ahí ustedes tienen que ir escribiendo. Por ejemplo, ahí I y el verbo que tengo que usar es go to school every day. ¿Lo dejo con go o le pongo goes? Yes, go. Go. Ajá, porque es primera persona. Primera persona. You. Reads. Read. Read, porque esa es segunda persona. No. Drinks. Drinks. Ok, drinks, porque es tercera persona. Drinks. Ok, tercera persona singular. We. Listen. Listen. Listen to music every evening. They. Speak. Speak. Okay, they speak, sin S ni nada más. She. Singer. Singer. Le pongo solo la S, E, S, o qué le agrego ahí, o lo dejo así. Con S. Sings. Y así van a ir completando y ya una vez que hayan terminado, le dan done y ahí le va a dar. Esto lo pueden hacer mañana porque así les queda como una tarea, ejercicio extra. Lo pueden hacer o bueno, si tienen tiempo, sé que algunos también siguen trabajando. Así es que bueno, como un ejercicio adicional nada más. ¿Okay? Okay, let's move. I have a question, teacher. ¿Sí? Los dos enlaces antes de este tercero en el que nos metimos a hacer el ejercicio, también los tenemos que hacer. Sí, los hicimos juntos. Son los primeros dos que hicimos en la clase. Eso ya los resolvimos.
Pero esto okay, les explicaba que esto es como adicional, no es parte de la plataforma, eso es solo para que usted tenga más oportunidad de práctica del tema. Ok, muchas gracias. Ajá, eso no es de la plataforma, no es, digamos, obligación es la plataforma. La plataforma no la resolvemos en clase, esa es la que usted resuelve en sus momentos, ¿verdad? Que tiene tiempo de hacer sus ejercicios. Esto es adicional, es extra, no es parte de la plataforma. Sin embargo, es el tema, sí, está relacionado a la plataforma, es siempre tema de la plataforma. Los contenidos que vemos en clase están relacionados a la plataforma. Pero estos enlaces que yo mandé no son obligación que los haga. Eso es solo para que usted tenga un recurso adicional. ¿No? Another question? No more questions? Okay. If there are no more questions, ahora vamos a ver. Esto era el tema de ayer que vimos oraciones afirmativas en presente simple. Dijimos que cuando estamos haciendo oraciones afirmativas, el verbo sufre ese cambio de agregarle una letra S o una ES, dependiendo de cómo termine el verbo. Si estamos haciendo una oración afirmativa en tercera persona singular. Ahora, vamos a ver cómo hacer oraciones negativas en presente simple. Para las negativas, okay, para las negativas usamos auxiliar, que es don't y doesn't. ¿Por qué dos auxiliares? Podemos preguntarnos por qué dos auxiliares. Bueno, esto va a depender de a quién yo me refiera. Cuando voy a usar don't y cuando voy a usar doesn't. Vamos a ver, a explicar más amplio con una presentación. Okay, I can use the word. Okay. Okay, esto es lo que empezábamos a ver ayer, ¿verdad? Simple present. Este es. Ok. Para hacer oraciones negativas, usamos el sujeto. Si el sujeto es I, you, we o they, usamos el auxiliar don't, que es la forma corta de do not. I don't, y luego el verbo en forma simple. Cuando la persona sea tercera singular en oración negativa, he, she, it, vamos a usar doesn't o does not. Y el verbo, si ustedes se fijan, el verbo va a ir en su forma base. ¿Qué quiere decir? Ya no le voy a agregar S. ES, ahí me olvido de eso. ¿Por qué? Porque el auxiliar cumple la función de indicarme que es una oración negativa y en este caso hay una diferencia en auxiliares. Este me dice doesn't es para tercera persona. Entonces, como ya el auxiliar me indica tercera persona, no necesito hacerle ningún cambio al verbo. ¿Ok? ¿Hay preguntas sobre esto? No. No questions. Ok. Como no hay preguntas, podemos ver qué tal lo entendimos. Por ejemplo, en la primera oración, Tom. Tengo que hacer las negativas todas utilizando don't o doesn't. Entonces la uno sería Tom. Doesn't collect. Ajá. Tom doesn't collect. Y al verbo ya no le voy a agregar S.
No, no lo necesito porque estoy usando el auxiliar de tercera persona. Pues. Don't present for the stamps. En la número 2 dice you. El verbo que tengo que usar es como negativa. You don't sing. Okay, you don't sing songs in the bathroom. Number 3. Juliet doesn't work. Doesn't. Excellent. Juliet doesn't work in the garden. Number 4. I don't. Y el verbo, ¿verdad? Sit. I don't sit. At home. Number 5. Tina and Kate. Don't open the window. Don't. Ajá. Ahí utilizo don't porque me refiero a Tina y Kate. Son dos personas. Significa que ya no es singular. Entonces utilizo don't. Tina and Kate don't open the window. Ajá. Number 6. Adam doesn't speak French. Uh-huh, excellent. Adam doesn't speak French. Number 7, his sister doesn't like lemonade. Excellent. His sister doesn't like lemonade. Number 8. We don't listen to music. Excellent. We don't listen to music. Number 9. My father doesn't clean. My father, mi padre es tercera persona singular. Me refiero a él. Keep. My father doesn't clean. Ajá, es que oí un don por ahí. My father doesn't clean the car. Every Saturday. Excellent. My father doesn't clean the car every Saturday. Number 10. Johnny and Danny. Don't swing on the lake. Ajá, don't, porque son dos, Johnny y Danny, son dos, o entonces don't. Johnny and Danny don't swim in the lake. Perfect, you did a very, very good job. So, esto es parte de lo que viene. Si revisaron en la plataforma, pueden ver que el ejercicio que ustedes tenían ahí era esto, simple present statement. Aquí se van a dar lo que encontramos, oraciones afirmativas, y aquí están las negativas. Vamos a escuchar la pronunciación y ahí van a ir dando cuenta de las explicaciones. Se van a dar cuenta de eso. Oraciones afirmativas con el cambio en el verbo en tercera persona. Las negativas usando don't y doesn't sin cambio en los verbos. Escuchemos. Page 37, exercise 4. Grammar focus. Simple present statements. I walk to school. I don't live far from here. You ride your bike to school. You don't live near here. He works near here. He doesn't work downtown. She takes the bus to work. She doesn't drive to work. We live with our parents. We don't live alone. They use public transportation. They don't need a car. Don't equals do not. Doesn't equals does not. Okay, ahí se pueden dar cuenta que es precisamente lo que hemos estado trabajando y estudiando. Esto es lo que tienen en la plataforma.
oraciones en presente simple, afirmativas, las negativas, que es lo que les acabo de explicar. El don't es la forma corta o contractada de do not, y el doesn't es la forma contractada de does not. Ok. Ahora vamos a intentar hacer este ejercicio. Si tienen un cuadernito y un lápiz en la mano, solo van a escribir las respuestas. Por ejemplo, number one, aquí está, my family and I, y tengo dos opciones, live and lives. Escojo live porque me refiero a mi familia y yo, es un grupo, ¿verdad? Nosotros, entonces el verbo no lleva S y estoy haciendo una afirmativa. Así van a ir escogiendo cuál es la respuesta. Solo escriban número uno y las respuestas de los espacios. Si es live or lives, si sería work or works, si sería walk or walks. Ahí vayan escribiendo las respuestas. Solamente las respuestas para que no copien todo el párrafo. Solo leámoslo, analicemos y veamos cuál sería la respuesta. Les voy a dar 4 minutos, creo que está bien, 4 o 3 minutos.
Okay, I think that most, some of you have finished. So we're going to check your answers. What do you think? Number one, it's just my family and I live in the suburb. My wife and I work near here, so we walk. We walk to work. Our daughter Emily works downtown. So she drives. Yes, she drives to work. Our son doesn't. Porque el hijo. Me refiero al hijo. Entonces tercera persona singular. Our son doesn't drive. He rides his bike to school. Okay, aquí pueden chequear las respuestas del uno. Aquí está live, work, walk, works, drives, doesn't, y rides. Okay, let's go with number two. My parents live. Okay, live. My parents live in the city. My mother takes a train to work. My father is retired, so he doesn't. Okay, he doesn't work now. He also uses public transportation, so they don't need a car. Excellent. So you can check your answers here. Live, takes, doesn't, uses, and don't. Great. Okay. Now, ayer vimos regular verbs, simple present statement. Ahora, hay una parte que tenemos aquí que se llama Simple Present Statements with Irregular Verbs. ¿Qué es esto de irregular verbs? ¿Qué es un verbo irregular? Irregular significa de que ellos no siguen una regla. Ayer estábamos viendo los verbos regulares. ¿Por qué? Estábamos viendo que ellos seguían una regla. Las reglas de spelling que vimos. ¿Se acuerdan de que estuvimos viendo que a algunos se les agrega S cuando es tercera persona singular, a otros se les agrega ES? Y todos esos es porque ellos siguen una regla. Pero hay ciertos verbos, como por ejemplo, ahorita les digo, el verbo, acá, texto, sí. Ok, dijimos que puedo decir she es tercera persona singular. Si yo digo que ella trabaja, bueno, vamos a hacerlo en estas. I works. I work. Si yo digo I, no cambio el verbo, ¿verdad? Yo digo I work downtown. Downtown. Si es ella, él, ello, she. Y digo que a la mayoría de verbos le agrego S, ¿verdad? Cuando es tercera persona singular. Downtown. Downtown. Okay, I work downtown. Pero si es tercera persona, digo, le agrego ese. Works downtown. Algunos verbos como study. ¿Qué dijimos que pasa con el verbo study? Que se le quita la. Okay, si el verbo es study y lo voy a pasar a tercera singular. Es lo que ustedes me acaban de mencionar.
se le cambia la Y por I latina y agrego ES. Esas son las reglas que vimos ayer que se llaman spelling rules. Cuando un verbo sigue reglas de deletreo, como agregué la ES, lo que vimos ayer, se llaman regulares. Se llaman irregulares cuando no siguen una regla específica. En el caso del presente vamos a ver el verbo have es un verbo irregular. ¿Qué significa have? Tener. Tener. Ajá, si yo quiero decir yo tengo un carro. I have a car. I have a car. Pero si es él, ¿qué pasa con have? No sigue esa regla de que no puedo decir haves, sino que él cambia a has sin seguir esa regla, porque si siguiera una regla tendría que decir quítele. Cuando el verbo termine en BE, quítele la E y la B y le agrega. Eso no existe. No hay una regla para él. Entonces él cambia a has. He has a car. Ok, have cambia a has. Solo hay que memorizarlo. No hay una regla. Solo tengo que saber que have en tercera persona va a cambiar a has. Ok. Vuelvo y repito, cuando estemos hablando en afirmativo. Ok. Si yo hago esta oración negativa en el caso de I, ¿cómo hago negativa? Yo digo, yo no tengo un carro. Yo no tengo un carro, ¿cómo sería? Excelente. I have a car. I don't have a car. Ahora, en el caso de he has a car, ahora quiero decir él no tiene un carro. He doesn't have. Aquí ya no cambio el verbo. Aquí no lo cambio. Nunca lo vamos a cambiar en oración negativa, sea regular o irregular, no importa, no lo vamos a cambiar. ¿Por qué? Por el auxiliar, doesn't. El doesn't ya me indica tercera persona, entonces ya no es necesario cambiar el verbo. ¿Okay? Doesn't have a car. El verbo se mantiene siempre cuando hay oración negativa. ¿Okay? Los verbos solo se van a ir cambiando, conjugando en tercera persona cuando sea oración afirmativa. Aquí yo digo, yo tengo un carro, I have a car. Si es tercera persona, he, she, it, has. He has a car. Pero en oración negativa, el verbo siempre va a mantener su forma simple, sea primera, segunda, tercera persona. En oración negativa no lo vamos a cambiar. Solo hay que tener en cuenta que vamos a utilizar don't como auxiliar para la persona I, you, we, they. Y doesn't cuando sea he, she, it. Entonces, como doesn't me indica, porque ya el auxiliar hace esa función de identificar tercera persona singular. ¿Questions? ¿Hay preguntas? No questions. No, no questions. Ok, vamos otra vez al material. So, esto es lo que tenían en la plataforma. Vamos a escuchar el audio de la sesión. Igual si encuentran una palabra rara por ahí que querramos saber el significado, me dicen. Page 38, exercise 4, grammar focus. Simple present statements with irregular verbs. I, you, we, they. He, she, it. I have a bike. My father has a car. We do our homework every day. My mother does a lot of work at home. My parents go to work by bus.
The bus goes downtown. Okay, so let's practice here. Vamos a practicar en este ejercicio haciendo lo mismo del anterior. En su cuaderno solo escriban las respuestas, no copien todo, solamente las respuestas. Tomando en cuenta lo que vimos acá en el grammar, ¿verdad? Si es cuando sea negativa, creo que no hay no hay negativa. Solo vamos a ir tomando en cuenta qué persona es, ¿verdad? Para ir conjugando el verbo, aquí tienen las dos opciones. Ustedes solo ponen la correcta, solo pongan el número y vayan escribiendo la respuesta. Por ejemplo, número uno, aquí, my parents, como me refiero a ellos, have. My parents, porque digo mis padres, es plural, entonces el verbo va have. My parents have a house in the suburbs. My mom and dad, mi mamá y mi papá, ¿verdad? Entonces, my mom and dad sería go o goes. Go. Go. Porque me refiero a ambos, ¿verdad? Los dos. My mom and dad go downtown to work. My parents are very busy. ¿Qué es busy? Ocupados. Mi padre y mi madre son muy ocupados. So I do a lot of work at home. Lo mismo van a hacer con el 2 y el 3. Ya hicimos juntos el 1, hagan ustedes 2 y 3. En su cuaderno, solo las respuestas para que no copien todo. I have we do I'm finished. Okay, vamos a revisar. Finish, everybody? Finish? Yes. Okay, we're going to check answers. Okay, what do you have in number two? Number one, we already did it. Okay, so in number two, you should have, my brother doesn't live with us. He has, as you can see here, he has an apartment in the city. He goes to school all day and he does his homework at night. Yes. Are your answers correct? Yeah. All right. Yeah. Perfect. Yeah. Okay. Number three. I have a new friend. His name is Jason. We go to the same school and sometimes we do
our homework together. Were your answers correct? Yes. Perfect. Well done. So, do you have any questions so far? ¿Tienen preguntas hasta aquí? No questions. No questions. All right. Okay, con la pronunciación, acá tenemos un ejercicio de pronunciación que también lo pueden ver en la plataforma. So, tenemos la pronunciación para la tercera persona. Third person. Singular S ending. ¿Cómo pronunciar esta terminación en S? Ok. Aquí tenemos tres diferentes sonidos fonéticos. Ok. Aquí no decimos dances, ni decimos watches, drives. ¿Cómo se pronuncia? Tengo tres diferentes. Vamos a escucharlo. Y pueden repetir en casa después de que escuchen. Page 38, Exercise 5, Pronunciation. Third person singular S endings. Listen and practice. Notice the pronunciation of the S endings. S equals S. Take, takes. Sleep, sleeps. S equals Z. Drive, drives. Study, studies. S equals is. Dance, dances. Watch, watches. Irregular. Do, does. Have, has. Okay. Page 38, Exercise 5, Pronunciation. Third person singular S endings. Listen and practice. Notice the pronunciation of the S endings. Okay, we're going to listen again. Lo vamos a escuchar otra vez y voy a poner pausa para que ustedes lo repitan. Okay. S equals S. Take, takes. Take, takes. Take, takes. 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 Sleeps. Sleep. 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 Sleeps. Sleeps. S equals Z. Drive. Z. Drives. Drive. 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 Okay. Drive. Drives. 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 Study. Studies. Study. Study. S equals is. Aquí es como is al final, ¿verdad? Vamos. Dance. Dances. Dance. 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 Watch. Watches. Watch. 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 Irregular. Do. Does. Have. Do. Has. Does. Does. Have. Have. Has. Okay, so there you have the regular and the irregular sounds too. And this is just about pronunciation. So to have a little bit more material on this, you can check this material. Hmm.
Antes. Ok. Voy a intentar otra vez porque se me cierra la. Ok, now I think that you can see. Ok, les voy a mandar este cartelito que está acá. No me deja compartirlo, no sé por qué me cierra. Pero ahí lo pueden ver, ¿verdad? Porque cuando le doy presentación me lo cierra. Ok, aquí está sibilant, voiceless and voiced. ¿Cuánto pronunciamos así, cuándo así y cuándo así? Las tres pronunciaciones que acabamos de ver es, por ejemplo, si los verbos terminan en estas consonantes, es como un buzzing sound. Se pronuncia así, por ejemplo, race, races, buses, boxes, kisses, watches. Se pronuncia así con is. En estos casos, la pronunciación final es z, así, es con s, sleeps, así. Y ese es crabs, con Z, cuando tienen estas terminaciones. Eso se los voy a mandar. A veces decimos, ¿cuándo voy a saber pronunciar con is, con z, o con z? Ahí está, ¿cuándo vamos a pronunciar cada una? Voy a ver si les puedo mandar ahorita la picture, para que no se me olvide, se las mando ahorita mismo. Ustedes son así. Ahí está. Y ahí lo tienen ya para saber cuándo es cuándo con los sonidos. Ok, so, no sé si tienen alguna pregunta sobre la clase. So, básicamente hemos cubierto simple present en oraciones afirmativas y negativas. Mañana vamos a empezar con las preguntas. Preguntas, cómo formular preguntas en presente simple, ¿ok? So, si en la plataforma pueden empezar a practicar las oraciones afirmativas, negativas, y los ejercicios de preguntas los pueden dejar todavía para más adelantito, porque eso lo vamos a ver mañana. Vi que alguien habían estado haciendo algunos, pero como que el tema no lo hemos tocado todavía. Lo vamos a hacer mañana, es bastante simple. ¿Tienen alguna pregunta? No. Okay, I'm going to stop here. Vamos a parar acá. Congratulations to all of you. You did a very, very good job. Lo hicieron excelente. Los ejercicios. Veo que están haciendo bastante bien los ejercicios en la clase. Lo están desarrollando muy bien. Espero que sigan así. Y pues a seguir con los ejercicios en la plataforma es importante y pues los veo mañana, ¿ok? Ok, thank you, Miss. Good night. Ok, good night. See you tomorrow. Bye bye. Bye bye, take care. Okay.